También queremos expresar nuestro reconocimiento al Banco Centroamericano de Integración Económica, a la República de Corea del Sur y a la presidencia pro tempore del SICA, que corresponde a la República de Honduras, y al hermano presidente Juan Orlando Hernández, al SICA, la Secretaría General, por la buena nueva que nos permitimos compartir en este momento. Una nota de prensa: el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, nuestra Nicaragua bendita y siempre libre, agradece por este medio a la República de Corea del Sur, al Banco Centroamericano de Integración Económica, al SICA y a la presidencia pro tempore del SICA, sus gestiones y eficiente trabajo en la movilización de recursos médicos, en este caso, y del plan de contingencia regional del SICA aprobado por los presidentes. Como parte de ese plan en cumplimiento, la noche de ayer recibimos en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en un vuelo especial y oficial de la Fuerza Aérea de Honduras, una importante donación de pruebas rápidas para el COVID-19 que llegaron a cada país de nuestra región con el respaldo del BCE, Banco Centroamericano de Integración Económica, y donación del Gobierno y Pueblo de la República de Corea, que fueron entregadas inmediatamente en cada capital con mucha eficacia por la presidencia pro tempore del SICA, que corresponde al hermano presidente Juan Orlando Hernández de la República de Honduras. Las pruebas fueron entregadas personalmente aquí en Managua por la doctora Carla Yadira Rosales Pavón, médica epidemióloga de la Secretaría del Ministerio de Salud de Honduras, Honduras Fraterna, y por la hermana Nadia Liz Valdelomar Leclerc, vicepresidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, y fueron recibidas por autoridades nicaragüenses con muchísimo agradecimiento y cariño. Que Dios siga bendiciendo a nuestros valientes pueblos centroamericanos, a los presidentes, a los gobiernos, al Banco Centroamericano que tanto nos respalda a todos, al pueblo y gobierno de la República de Corea del Sur, y que Dios siga iluminando los caminos de bien que con fe y esperanza visualizamos, protegiendo la salud, la vida y el futuro que merecemos. Una nota que suscribe nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Gracias, siempre gracias. Y en primer lugar, adiós.